Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión navideña de Vox Populi. Claro que sí, porque estamos en Navidad. A nosotros no nos importa absolutamente nada. Y estamos al aire en la pantalla de Telefe. Y está al aire ella, la mujer que hoy vino, angelical, una mujer de blanco, Jessica Silva. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo está mi gente? ¡Felices fiestas! Qué linda época de felicidad, de amor, de familia, de unión. Qué lindo, Fede, de Navidad. ¿Qué tal la pasaste? Hermoso, la verdad no me acuerdo mucho, pero me dijeron que tuvo unos ruidos de fuegos artificiales, algunas cositas así. ¿Vos sos pro bomba, pro luz? No. Las luces bien. Sí, yo por los bomba, animalitos, sí, no me gustan mucho los cohetes, como decimos acá en Tucumán. Pero los cohetes, no el cohete, el no cohete. Los fuegos artificiales. No, nada de estrellita, nada. La verdad, pero sí me gustan las luces, viste, las bengalas, algunas cositas que no hagan mucho ruido, pero que nos sirva para brindar en familia. Espero que la hayan pasado bien, espero que la nutricionista no se haya asustado por los atracones. Y ahora sí vienen los controles y falta la segunda fiesta, viene el año nuevo, vamos a poner objetivos para este 2023, allá vamos a hablar en el segundo bloque también de eso, pero antes tenemos un programón el último del año ya, porque el próximo domingo es primero, no laburo, señora. Nadie trabaja aquí. Pero tenemos sorpresas que les vamos a anunciar recién al final del programa. Exacto. Así que quédense prendidos a Telefe. Vamos a tener en este bloque el Notimundo, justamente con las costumbres más extrañas de fin de año en todo el planeta. Y además vamos a tener el Info Music, porque la música sigue prendida acá, encendida en la pantalla de Telefe. Tenemos noticias de Luciano Pereira, del Polaco, de la Rosalía, todo, que está de moda. Así que, pero empezamos con... Sí, empezamos con el Random Box. Y esta vez le toca a la última estrella también de Telefe, Silvina Saleme Postleman. ¡Vamos! ¿Chocotorta o tarta de coco? Chocotorta toda la vida. ¿Diario en papel o diario digital? Papel toda la vida. ¿Alguna sección en particular? Policiales, actualidad, un poquito de todo. ¿Discoteca o guitarreada con amigos? Guitarreada. ¿Recitar en un club o recitar en un teatro? Depende. Las dos cosas podrían ser. ¿Pan con semillas o pan de campo? Pan de campo. ¿Disney o Miami? ¡Oh, mi Dios, me mataste! Las dos cosas. ¿Noticiero o magazine? ¡Wow! Bueno, noticiero hice siempre, es lo que hago, pero me encantaría también un magazine. ¿Viajar en avión o en barco? Avión. ¿Preferís conocer el futuro o vivir tomando riesgos? Vivir tomando riesgos. Bueno, Fede, gracias por la invitación. Te la debía desde hace mucho, mucho tiempo, así que finalmente pude. Feliz, un placer estar acá. Un beso grande para toda la audiencia de Vox Populi y, por supuesto, todos los éxitos del mundo. Beso grande. Bienvenidos a un nuevo y al último Notimundo del año. Como no podíamos terminar de otra manera, hoy les voy a dar el top 3 de las costumbres más extrañas en el momento de despedir el año. Vamos a comenzar este último viaje en Filipinas. Allí las personas tienen la tradición de vestirse, utilizar complementos y accesorios que lleven lunares. Y es que la forma circular de los lunares simbolizan riqueza. Inclusive también algunos tienen la tradición de llenarse los bolsillos con monedas y hacerlas sonar a medianoche en busca de prosperidad para el año nuevo. De Filipinas nos vamos a Rusia. Y en el país más extenso del mundo, no todo es vodka y frío. Allí también tienen costumbres y tradiciones bastante particulares. Una de ellas, para despedir el año, es anotar en un papelito todos los buenos deseos para el año que sigue, quemarlos y a las cenizas volcarlas en copas de champán. Los más valientes y corajudos suelen beber esa mezcla para reforzar esos deseos del nuevo ciclo. Terminamos este top 3 en Dinamarca. Allí tiene una tradición que lleva muchos años de existencia y tiene que ver con arrojar contra el piso o contra las paredes la vajilla en la que se ha consumido la última cena de fin de año. Cuanto más platos rotos haya, mejor. Y cuanto más roto esté, significa y equivale a que tenés muchos y buenos amigos. Así terminamos este top 3 del último Notimundo del año. No puedo dejar de agradecerles a ustedes por estar del otro lado, viajar conmigo en cada programa, conociendo un poquito de las culturas de los diferentes países que nos rodean. Muchísimas gracias a Telefe, a Fede González y al equipo de Vox Populi por hacerme parte de este hermoso proyecto.
De mi parte les deseo un muy feliz 2023, pero no se muevan porque hay mucho más Vox Populi. No te confundas, es el nuevo single del Polaco junto a los Totora. El Polaco vuelve a sorprender, esta vez junto a una de las bandas de cumbias pop más importantes de Sudamérica, los Totora, con un bombazo para terminar el año a todo ritmo. No te confundas, llega para seguir manteniendo la cumbia clásica vigente de la mano de uno de los artistas más populares y queridos de la Argentina. Se viene fin de año, se viene el verano con este nuevo single. Se trata de un nuevo hitazo que corona un año de sucesos para el Polaco. El lanzamiento de su séptimo disco de estudio, El Ángel que me guía desde el cielo, un feat con la China que lidera todas las tendencias de música y hasta debutó como actor y conductor de su propio programa de TV, mostrando que su carisma y talento siguen intactos, aún después de muchos años de carrera, siempre referente de la movida tropical. Luciano Pereyra y Pedro Capó presentan Sin Haber Dormido. El artista argentino Luciano Pereyra despide el año presentando Sin Haber Dormido, tema en colaboración mutua con el gran artista Pedro Capó. El popular músico y su par puertorriqueño se conocieron en la edición del Festival de Viña del Mar de comienzos del 2020, apenas unas semanas antes de la explosión pandémica, y nació una amistad que derivó en esta inspirada colaboración. Sin Haber Dormido ya tuvo su bautismo en vivo, precisamente la noche que Capó compartió el escenario en el Luna Park, invitado por el argentino, y juntos presentaron la nueva canción. Rosalía y Cardi B estrenan Despechá Remix. La artista española Rosalía lanza una versión remix de su tema Despechá junto a su amiga rapera Cardi B. Despechá Remix se trata de una versión con pasajes en inglés, en donde participa la cantante estadounidense y donde ambas elevan la canción a otro nivel, agregando nuevos sonidos en este tema explosivo que promete ser un hit para el verano. El tema original fue lanzado a finales de pasado julio y en tan solo 5 meses acumuló más de 450 millones de reproducciones en Spotify y el tema se convirtió en uno de los mayores éxitos solistas. Llegó el momento de ir a la primera pausa de este último programa de Vox Populi, pero tenemos muchísimo más, ¿verdad? Quédate del otro lado, ya se vienen los segmentos, se vienen las noticias, se viene el creer o reventar. Notas, atento que tenemos muchas notas, así que quédate prendido en Telefe. Y ahora sí, amigos, vamos con este segundo bloque de Vox Populi, donde tenemos muchísimo material. ¿Usted cree que nosotros estamos con el Mundial, todas esas cosas? No. La producción está trabajando constantemente para traer información. No sé, ¿trabajando en el Mundial? Trabajamos en el Mundial, menos en la final y menos con Juan Gentil, menos cuando había partido. Después estamos trabajando todo el resto del día, ¿eh? Por supuesto, pero bueno, nadie va a trabajar. En el Mundial nadie trabajó, pero ahora estamos a full. Y te vamos con este segundo bloque y vamos a presentar el Nutribox. En nutrición vamos a desarrollar qué vamos a hacer en el 2023, qué objetivos tenemos en las fiestas, comieron bien, comieron mal, qué tenemos que comer, todo eso vamos a ver ahora en breve. Y también vamos a tener el Tecnomundo, donde vamos a desarrollar, Fede, robots, dos tipos. El primero, uno que escala paredes, como un Spider-Man. Y el segundo, el sueño de todos. Sí. Un robot que limpia, un robot conserje que limpia, el ama plan, que chico, nos va a solucionar la vida. Pero antes, ¿qué tenemos, Fede? Tenemos notas, claro que sí, vamos con la nota del día de la fecha. Estuvieron nuestros amigos de Dreams Dueto, estos cantantes, el cantante y la cantante, ¿eh? Walter y Nerea, que estuvieron presentando nuevo material, tienen dos videoclips nuevos, así que vamos a ver de qué se trata. Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Nosotros somos Dreams Dueto, Walter y Nerea, y estamos aquí muy, pero muy contentos de contarles que estamos estrenando, a punto de estrenar, dos sencillos nuevos, dos temas inéditos. Así es, dos temas nuestros, compuso Nerea, no les mientas, y ahora dime, temas que fueron grabados, uno en Las Termas y otro acá en San Miguel de Tucumán, con una productora audiovisual de acá, de San Miguel de Tucumán, así que bueno, espero disfruten los temas. Visiten nuestras plataformas digitales. Así es, ya está disponible nuestro material en todas las plataformas, así que no te lo pierdas y vení a disfrutar con nosotros de nuestros videos. Y antes que termine el año, vamos a estrenar temas, así que bueno, estén atentos ahí a las redes sociales. Y bueno, el cariño de siempre, el saludo para todos ustedes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y hasta que la música nos vuelva a encontrar. Nos vemos en la música. Escuché decir que hasta de vida cambiaste, ya no crees en el amor. Bienvenidos al último micro de nutrición del año de este 2023. Primero desearles felices fiestas, estuvimos ayer festejando, espero que se hayan controlado, espero que hayan controlado sus porciones. Viene ahora fin de año,
les quiero aconsejar que se controlen, que traten de comer lo que ustedes quieran, el plato que deseen, el plato que están esperando organizar con toda la familia, pero que no se excedan con la cantidad. No va a ser su última fiesta, no coman como si no hubiese un mañana, porque al día siguiente van a tener muchos problemas gástricos, se van a descomponer, se van a sentir mal. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, controlemos. Controlemos cantidades, mucha hidratación. Si van a consumir alcohol, traten del otro día mucha hidratación de más para poder darle al cuerpo toda esa deshidratación que va a vivir después de consumir un alcohol. Esto para las fiestas, nada más que decirles controlen la cantidad y desearles para el 2023 un super año. Espero que se planteen objetivos, objetivos de estética y también de salud. Del otro lado, si es que no tienen estudios de sangre, estudios completos, chequeos, piensen en hacérselos, planteen este temita para ver cómo estamos. ¿Tengo colesterol alto? ¿Tengo triglicéridos? ¿Tengo glucemia? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Hace 2 años, 3 años que no me hago un estudio. Traten de plantear en este año, más allá de objetivos que vamos a tener económicos, de salud y demás, este objetivo que les estoy diciendo en sí, cuidar el cuerpo, ¿bien? Actividad física, vayan pensando, ¿qué actividad física voy a hacer todo este año? ¿Qué me gusta? Movimiento en el cuerpo, ¿bien? Y con la comida también, como les vine enseñando todo este año, traten de tener platos principales completos, desayunos bien, organizar con los tiempos, un freezer completo. Estos son consejos generales que me gustaría que se vayan planteando para este 2023. Por supuesto, si los que quieran asistir al consultorio están todos invitados, van a mis redes sociales y me contactan. Y los que no pueden asistir al consultorio y me quieren consultar también son bienvenidos, pero más que nada decirles que controlen esto, lo general y lo básico. Hidratación, frutas, verduras y actividad física para este 23. Les deseo muchísima salud, muchísima felicidad y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el año siguiente. ¡Felices fiestas! Llegan los Marvels, robots magnéticos que trepan como Spider-Man. Como si del Hombre Araña se tratara, el pequeño robot de 4 patas, Marvel, es capaz de trepar por paredes y techos de hierro sin ninguna dificultad. Sus pies magnéticos le permiten sortear obstáculos y ser más ágil y rápido que ningún desarrollo robótico similar hasta la fecha. Marvel puede moverse con agilidad no solo en terreno llano, sino también en paredes verticales y techos de materiales ferromagnéticos. Además, tiene la capacidad de realizar maniobras precisas, como cruzar huecos, superar obstáculos y hacer transiciones de plano en las esquinas, explica Xing Xion Won, autor principal del estudio e investigador del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea. Durante los experimentos, Marvel demostró comportamientos complejos. Puede pasar por encima de huecos de 10 centímetros de ancho, superar obstáculos de 5 centímetros de altura y hacer transiciones entre pisos, paredes y techos. El robot también puede cargar con pesos de hasta 3 kilos y tiene la capacidad de trepar por superficies curvas, como fue el caso de un tanque de almacenamiento recubierto con pintura, óxido y polvo. El robot cuenta con pies de adhesión magnética que combinan un imán electro permanente y un elastómero magnetoterrológico para generar grandes fuerzas de sujeción. El APM es un dispositivo con 2 estados que puede cambiar su propiedad magnética a través de la corriente eléctrica, pero que no necesita electricidad para mantener un estado magnético y por lo tanto reduce el consumo energético. Por su parte, el Elmirer es un electrómetro con componentes magnéticos que permite la mayor adherencia al metal ante una misma inclinación dada. Gracias a este sistema, el robot escala sin ataduras y sus pies aprovechan los imanes intercambiables para separarse y sujetarse de la superficie. Marvel también equipa baterías, actuadores de torque regulables, una computadora y una controladora con la que el robot calcula las fuerzas óptimas de reacción del suelo. De este modo se hace posible la locomoción dinámica en paredes y techos y se evita el deslizamiento o desprendimiento de las superficies. Yokei, el robot conserje que abre puertas y te lleva el desayuno a la cama. Kawasaki, compañía japonesa de motos que desarrolla robótica, presentó su robot multitarea Yokei, el cual puede realizar varias funciones humanas, incluidas algunas labores de un conserje. Kawasaki presentó en la feria E-Rex 2022 a su robot Yokei, el cual es capaz de apilar cajas y realizar otras tareas. En esta ocasión, Yokei demostró ser útil para los hoteles, sirviendo como un conserje más sutil y silencioso. Yokei puede tocar la puerta, abrirla girando la perilla y luego entregar el desayuno a la cama del invitado. Yokei puede girar, estirar y contraer sus brazos para agarrar objetos y transportarlos. Cuenta con un diseño amigable y una pantalla que muestra imágenes, animaciones e incluso rostros para darle una proximidad más humana y tierna. Además, puede venir en presentación masculina y femenina. Y ahora sí, después de toda esta información, llegamos a la última pausa del año. ¿Qué tal la pasaste, Fede? La verdad la pasé muy bien, muy rápido, muy veloz. Eso significa que estamos en un gran momento, lo estamos disfrutando, porque si uno, viste, lo está sufriendo, no termina más. Claro, bueno, es verdad. Me pasó rapidísimo este bloque, así que atento que se viene muchísimo más. Así que quédate prendido.
Y así, amigos, abrimos este último bloque del año. La verdad, estamos muy contentos de tener este programa en el cual lo hemos disfrutado, como dijimos en el bloque anterior, pero a su vez hay algunas cosillas que estuvimos investigando, porque no solamente disfrutamos, nos divertimos, sino que también aprendemos, ni que fuéramos profesores. Mentira, esto es un programa de entretenimiento, señora. Ahora vamos a tener un bloque extraordinario porque vamos a tener más notas. Ajá. ¿Okay? Porque te dije, hay más notas. Tenemos más notas. Tenemos más notas con Agustina Acuña, ella es tenista y estuvo participando junto con su equipo en el torneo de interclubes organizado por la Asociación Tucumán de Tenis, en el cual ganamos. Hermoso. Así que ya les va a estar comentando. No solamente selección argentina, señora, hay muchas cosas también. Muchísimas otros deportes. Cosas y muchísimo talento para mostrar, y para eso estamos aquí nosotros. Exactamente, y además tenemos el Vox Populi Noticias. Uh-huh. Donde se viene la quinta de Indiana Jones, donde ya me lo rejuvenecen a Harrison Ford, que tiene 80 pirulos. No, va a tener 100 años el tiempo. Claro, no. De digital, porque si no, sabe que no terminamos más. Bueno, después noticias más de Marvel, que a ustedes les gusta, así que ya se van a enterar. Pero tremendo. Jessica, vamos con el creer o reventar, este segmento que nos da dudas. Y esta vez desarrollamos con la querida voz de Federico González un ave extinta hace 140 años. ¿Será? Vamos a verlo. Especie de ave no vista en los últimos 140 años reaparece en Papúa, Nueva Guinea. Durante una expedición realizada en septiembre en Papúa de Nueva Guinea, se confirmó la existencia de la paloma faisán de nuca negra, una especie en peligro de extinción y que no había sido vista en los últimos 140 años. Jordan Buersma, co-líder de la expedición de investigación postdoctoral en el Laboratorio de Ornitología de Cornell University, dijo en un comunicado: "Durante la gran parte del viaje, parecía que no teníamos ninguna posibilidad de encontrar este pájaro. Estábamos a 2 días de terminar nuestra estancia en la isla Ferguson, en Papúa Nueva Guinea, cuando una de nuestras cámaras remota grabó el ave caminando y abanicando la cola. El grupo captó el primer video y las primeras fotos de este pájaro, una especie de gran tamaño que habita en el suelo, con el dorso de color óxido, la cabeza y el cuerpo negros y una cola que se balancea como un faisán. Es posible que solo exista en el interior de la isla de Ferguson, en un terreno geotérmico caluroso y extremadamente escarpado, con ríos tortuosos y con una gran cantidad de insectos y sanguijuelas. No se sabe casi nada de la paloma faisán de nuca negra, aparte de 12 ejemplares recogidos en 1882. No existen grabaciones de sus sonidos. Los investigadores creen que probablemente su sonido sea similar al de otra especie de paloma faisán de Papúa Nueva Guinea continental, un sonido que los lugareños comparan con el grito desesperado de una mujer condenada al ostracismo por su comunidad. Aprovechar los conocimientos nativos fue clave para el éxito de la expedición. Doc Anison, un experto local en aves, se unió a la búsqueda y asesoró al equipo sobre dónde buscar, y Anison preparó la cámara que finalmente terminó grabando al ave. Para los conservacionistas, están preocupados. El principal terrateniente donde se encontró el ave dijo que el equipo de búsqueda acababa de firmar un acuerdo con una empresa maderera, una medida que podría amenazar a la paloma faisán de nuca negra y su hábitat. El equipo está buscando financiación para poder volver a Ferguson y tratar de averiguar cuántas especies quedan. Hola, mi nombre es Agustina Acuña. El domingo 11 de diciembre se jugaron las finales de interclubes, organizado por la Asociación Tucumana de Tenis. Se llevaron a cabo en el Club Las Lomitas. Esta competencia es por equipos, en modalidad mixta. Se jugaron de primera a sexta categoría. Consta de una serie a 5 puntos, donde se juegan singles, dobles, doble mixto. Se llevó a cabo durante 2 meses aproximadamente, donde se jugaban fechas los fines de semana, equipos visitantes, locales, los clubes. Fue muy lindo porque son muchos clubes, mucha participación, y con mi equipo lo ganamos en primera categoría. Mis compañeros fueron Gonzalo Álvarez, el capitán, Mariano Isixon, Ignacio Sosa López, Ezequiel Arquez y yo. Le ganamos a Las Lomitas en la final por 3-1, y en lo personal es muy, muy importante para mí este triunfo, porque es algo que me faltaba conseguir a nivel provincial. Y si bien ya lo había jugado veces anteriores, había llegado a la final con otro equipo, pero este año se nos pudo dar y en equipo es todo mucho más lindo, así que estoy muy muy contenta. Y bueno, nada, mandarles un saludo a todos. Muchas gracias. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!
Syfy anuncia su película live action con el guionista de John Wick. Deadline confirma que Syfy, uno de los grandes lanzamientos de este año, tendrá su propia película live action. Según informa el medio Derek Costland, guionista de producciones como John Wick y Nobody, oficiará el dicho rol para construir la historia, que en el videojuego tiene una premisa interesante, un relato de venganza en el cual su protagonista envejece tras cada muerte. Mientras que la información trascendida anticipa que la película mantendrá el argumento del videojuego, parte del equipo de producción responsable de esta adaptación la describieron como una fusión entre John Wick y Old, el último film estrenado por el director Night Shyamalan. Indiana Jones 5 regrabará su final. De acuerdo con el compositor de Indiana Jones and the Dial of Destiny, George Williams, el elenco de la quinta parte de la franquicia de Indiana Jones regresará al set para filmar un nuevo final. Sin embargo, no especificó las razones que llevaron a la producción a tomar esta decisión. Aunque los reshoots son comunes en Hollywood, especialmente en proyectos tan grandes como Indiana Jones and the Dial of Destiny, la decisión de filmar un nuevo final podría derivarse de las proyecciones de prueba que sucedieron hace algunas semanas, donde al parecer algunos espectadores salieron disgustados. La quinta película de la franquicia verá a Harrison Ford retornar a uno de sus papeles más icónicos para la historia. Indiana Jones 5 contará con la tecnología de rejuvenecimiento digital con el fin de hacer al actor ahora de 80 años para que parezca más joven. Los creadores de Westworld apoyan a que la serie salga de HBO Max. Luego de que se anunció la salida de Westworld de HBO Max, los creadores del show, Jonathan Nolan y Lisa Joy, publicaron un comunicado en donde confirmaron que están a favor de la nueva estrategia que tiene Warner Bros. Discovery para el programa, el cual consiste en vender los derechos a canales gratuitos como Roku Channel o Pluto TV mientras esperan abrir su propio canal. Warner Bros. Discovery confirmó que Westworld y The Nevers se retiran de la plataforma de HBO Max para venderlas a servicios de transmisión de terceros con publicidad. Este movimiento también permitirá que la empresa obtenga ingresos del programa de ciencia ficción mientras se ahorran ellos mismos los costos por derechos de autor y por mantener el título en la plataforma. Y ahora sí, amigos, cerramos este año de Vox Populi. La verdad, un placer haberos acompañado en este 2022 en esta nueva casa que nos ha recibido tan amablemente. Muy contentos de haber hecho el programa, muy contentos de que ustedes también disfruten, porque nos hacen saber, nos mandan mensajitos en las redes sociales, en el canal también hay gente que llama por teléfono en el canal para decir, che, me gustó el segmento de nutrición, me gustó esto, así que muchas gracias a todos ustedes, estamos muy contentos de hacer este programa, y si Dios quiere, vamos a tener muchas novedades para este 2023 que se viene cargado de cosas. Sí, cargadísimo, y muchísimas gracias, la verdad, gracias Fede, fue un placer, como siempre, te lo digo aquí en cámara, fue un placer compartir con vos pantalla, gracias a todos ustedes. La verdad, estamos muy felices con esta producción, muy felices con este programa, con el equipo, con Telefe por abrirnos las puertas. Estamos súper contentos, como dice también mi amigo Federico, con esta nueva casa. Y llegamos al fin. No puedo creer que ya estamos en el último programa. Estamos en el último programa, pero tengo, por ejemplo, una sola novedad que les voy a decir ahora, porque las otras me las voy a guardar para después. Vamos a seguir en el verano atentos, pero con Vox Populi Verano, que es un especial con lo mejor del año. Tanto en enero como febrero van a disfrutar. Y tal vez un poquito más, ya se van a enterar después. Sí, estamos preparando muchas cositas lindas todo este tiempo para que disfruten el verano. También vamos a acompañarlos. Vamos a tomar unas mini vacaciones, por supuesto, para despejar y volver este 2023 con todas las pilas. Pero antes de irnos, queremos darles gracias, por supuesto, a nuestros sponsors. Tenemos un equipo hermoso que nos acompañó todo este año. Queremos dar gracias a Distripelu, que como siempre van a estar presentes este año, el siguiente y todo, van a seguir, son muy incondicionales. También a Pure Peluquería de mi lado, que siempre me ha cuidado el cabello. A Magnata con este lucazo, mirá, de año nuevo, ¿qué tal? ¿Te gustó este vestido? Muy bien, la verdad. Impecable, aparte la tela fresca, hermoso Magnata, muy, muy hermoso local. Y también a Magus Estética, que nos acompañó, y Caro Budani con este make-up bomba, que siempre también la mejor maquilladora aquí de la provincia de Tucumán. Así que yo también quiero agradecer a Matt Barber Shop por acompañarme todo el año, también por cuidarme el cabello, también a los machos de Romina Morata por vestirme con cada look, siempre con remeras, con chomba, ahora con camisa, así que muchas gracias por vestirme. Animal print, ojo. Me dice, quédate, se está pegando a mi cuerpo esta camisa, no la puedo soltar. Así que muchas gracias por vestirme todo el año y seguramente nos va a seguir acompañando. Y a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, ya saben, está en nuestro canal de YouTube, están subidos todos los programas, a todos los invitados que participaron este año en el Random Box, todo la plantilla de Telefe, creo que no me quedó nadie ya. Ya está, ya agradecimos a todos y bueno, y también a todas las personas, artistas, cantantes, bailarines, a todos aquí de la provincia de Tucumán que estuvieron con nosotros todo este año. La verdad que fue un año muy movido, muy conmovedor, muy emocionante, con muchos artistas que pasaron por este Vox Populi. Un grande beso para todos ustedes, un abrazo fuerte, estamos muy agradecidos y ahora sí nos vamos. Nos vamos contentos con esta sonrisa. Feliz Navidad, mi gente.
Feliz Navidad, Fede. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Por eso 2023. Antes de despedirme, a Jonathan Leguizamón, al señor Franco Brito, a Juan Luna, a Maru Baloy y obviamente a nuestra licenciada Jessica Silva, quien ha participado en todos los segmentos, las columnas que han visto acá. Así que muchas gracias a todos ustedes. Espero que tengan un gran cierre de año 2022 y un gran 2023. Y atentos, el año que viene se vienen los 10 años de Vox Populi. Sí, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el año que viene, por supuesto, por Telefe. Transpiraste como la tajada del Dibu Martínez. Vamos a tener el Nutribox. Hemos fuimos, iba a decir. ¡Qué bien!